Es decir, esto ha sido un asalto indiscriminado contra medios de comunicación y contra todo lo que encontraron en ese inmueble. Nosotros hemos sido objeto de un proceso de cerco progresivo de retenes policiales en la zona donde está ubicada mi residencia. Hay varios retenes y donde uno es sometido a interrogatorio. Detenciones de varios minutos, se llevan los documentos, llaman por teléfono a alguien, toman fotografías, y todo eso simplemente son acciones de intimidación. Pero lo más grave, en mi opinión, es lo que ocurrió con los colegas Miguel Mora y Lucía Pinedo Vado, quienes no solamente fueron asediados, fueron intimidados, fueron allanados, sino que también fueron encarcelados, y ayer cumplieron un mes de una cárcel injusta en Nicaragua, porque ellos no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es hacer periodismo, como hacemos usted y yo, hacer preguntas incómodas, reportear, opinar, criticar, para lo cual tenemos derecho. Bueno, esa función hoy en Nicaragua está criminalizada, porque el régimen calcula qué nivel de amenaza tiene de parte de la población. Cuando no había una rebelión cívica, la gente podía tolerar mayores niveles de crítica en los medios de comunicación. Cuando es todo el pueblo de Nicaragua el que está demandando la renuncia de Ortega y Murillo, que está pidiendo elecciones anticipadas y que no se detiene a pesar de los muertos, de la matanza y la represión, bueno, al régimen le resulta más intolerable o menos tolerable la existencia de medios de comunicación críticos. Por eso los empezaron a cerrar, los empezaron a perseguir como una de las últimas etapas de este proceso de represión. Y quiero insistir, lo peor son los asesinatos, lo peor es la impunidad en que han quedado esos crímenes, lo peor son más de 500 presos políticos. Nosotros hoy estamos en libertad, estamos con vida, estamos todavía haciendo periodismo. Pero hay una conexión directa entre el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, que no es solo de nosotros, sino de todo el pueblo nicaragüense, y el reclamo de un país entero que le está diciendo a Ortega que se vaya, que facilite una reforma electoral para que en Nicaragua haya elecciones libres.